cobarde. ¿Comor? Bueno, estamos camino a la Tokyo Sky 3 Tower. Y nada, nos hemos encontrado con un parquecito lleno de árboles de sakura, entonces hemos dicho, vamos a ir por aquí, que no hay prisa, aunque demos una vueltecilla. Venga, Nico. Cherry Blossom Spot. Ojo. ¿El que? ¿El parque este? El barro. No lo pasa. Madre mía, odisea en el lodo. Es lo que tiene que está lloviendo un poquito. Sí, tío. Cuando lleguemos vamos al paradisito a día y lo hacemos, tío. Y con esa pieza de torre de comunicaciones, ¿cómo no van a tener wifi en todos lados? Uh-huh. Sí, hemos visto gorras muy guapas por 4.000 o así. Yeah. Esta, el Doraemon molaba. Spain. Yeah. Temple. Comor. Looking 1 minute. Okay. Arigato. Okay. Arigato. Ah, 日本語上手ですね. Okay. Arigato. またね. Aquí es donde el chaval ese de un besito que grabó el vídeo, vamos que sale. Bueno, Denis se ha quedado aquí en el piso intermedio y he pagado 1.000 yenes más para subir arriba de todo, para grabar y hacer fotos. O sea que vamos a ver. Oh, yeah.
Pasa, Peña. Hola. Nos ven la cara de gaijins y sí, se piensan que ya queremos irnos de guarras, ¿sabes? Sí. Nos han parado como tres veces ya, en plan de titis, titis. No, no, no falta. Chicas, ¿queréis chicas? ¿Cuántas chicas quieres? ¿Cuántas chicas quieres? Tienes cara de que te gusten las chicas. ¿Cuántas quieres? Yo te las ofrezco. Estaba a punto de decirle, I'm gay. Que voy con este hombre a poco la va. En fin, estamos por Shinjuku dando una vuelta. Hemos ido al Square Enix Café. Square Enix Café. Hemos grabado un poquito. Bueno, tú y yo he grabado un poquito solo. Sí. Y hemos ido al Capcom Bar, pero no puedes entrar y mirar y ya está. Hay que entrar y cenar. Exacto. Así que nada, aquí estamos, dando una vuelta. Sigamos. El menú de Resident Evil 7 molaba mucho. Te ponían ahí como en el juego, ¿no? Un poco de guarrería, como si fuera... Cerebros. Exacto, un cerebro. Tripas, cosas así. Un ojo. Muy guapo. Era divertido. Me saco una tetona. Una guarrilla. Tengo una guarrilla. Estaba muy fácil de sacar. Me ha costado solamente 500 yenes. Yo me he dejado dineros. Me he dejado dineros tontamente. ¿Te entretienes? Tontamente. Te echas una risa. ¿Por qué no? Luego dices, joder, porque he jugado. Tú te has dejado más dinero. Ya. A lo largo de estos días. Sí. En estas cosas, vaya. ¿Es la guarrilla? Es que no quiero la caja, pero la estoy sacando. Bueno, estamos buscando... ¿Una papelera? Estamos buscando una pizzería, una papelera, lo llevas, claro. Estamos buscando una pizzería, que hemos visto antes por aquí. Usa para tetas. A ver, vamos a ver los precios. Nos acaba de cerrar la pizzería en las narices. Cago en la puta. Pues nada, esto nos quedará. Tío, ríete tú del transbordo de Paseo de Gracia. Ya ves. O sea, aquí en cualquier parada te pone cambio de línea, camina 500 metros. Dice, ¿qué necesidad hay? Encima, claro. Son compañías diferentes, tienes que salir del metro, volver a pagar, un rollo. Pero vamos, que a mí lo que más mejoró fue lo de tener que caminar mogollón. Por ejemplo. Cambio de línea, venga, paseo. Y como decía este el otro día, ¿por qué con la cámara del iPhone cuando estoy grabando con la cámara frontal no puedo cambiar directamente? Te dejas hacer fotos, pero no cambias. A la cámara, normal. Qué rollo. Bueno, el día ha estado bien. En Tokyo Sky 3 hay que subir ahí. Es un sitio para llevarte a la churri y arriba pedirle matrimonio. ¿Te ha gustado el Tokyo Sky 3, Denis? Sí, la verdad es que sí. Ha sido muy chulo. Mentiroso, si se ha aburrido rápido. Bueno, a ver, es que yo estaba en el edificio, ¿sabes? Primero unas pistas... Yo he subido arriba y cuando he bajado me lo he encontrado viendo vídeos en el móvil. Digo, pagas entrada, te subes a 350 metros de altura y te pones a ver vídeos en el móvil, tío. Nah, he hecho un timelapse ahí... Y te la suda. Hasta que oscurecía, pero que después de 2 horas ahí metido, pues ya no... 2 horas. No, sido, 2 horas, casi. Ha sido una hora. Entre la cola y todo... Sí, ha sido una hora, arriba una hora. Yo me hubiera quedado toda la noche mirando. Ese sitio está guay. Para llevar a tu novia y pedirle matrimonio. Claro. Ahí en lo alto de Tokio. Y te dice que no, pues la tiras. Mola, mola mogollón. Bueno, estamos llegando ya, se supone. Madre mía. Qué paseillo, para hacer transbordo. Lo jodido es que... No es que sea un transbordo de un pasillo largo. Que dices, bueno, al menos sé que cuando llego al final del pasillo ya he llegado.
Es un transbordo entre pasillos. Y ahora giras a la izquierda, y ahora giras a la derecha. Es el puto IKEA. Es el IKEA del metro. El metro de Tokio. Si hasta la propia gente que vive aquí se lía y pregunta a los del metro y se pone a mirar y... yo qué sé. Más cosas que me molan del metro y los trenes de Tokio y Japón en general. Estas máquinas. ¿Vale? Donde está aquí el chico este. Esta máquina es el ajuste. Es decir, si tú te has equivocado y te has bajado una parada que no es, o te has pasado lo que sea y tenías que pagar más, o te tenían que devolver dinero, pues con esta máquina tú pagas la diferencia o te la devuelve. En Barcelona, si te has equivocado y pagas dos zonas, pero te tenías que bajar en la zona 3, pues cuando vas a salir, te piden el billete y te multan. Y punto pelota. Aquí no. Aquí vienes a esta máquina y dices, uy. Y nos dimos cuenta por eso. Porque se lo dijimos a un guardia y nos dijo no, no. Y hicimos el ajuste con él directamente. Bueno, no sé por qué el iPhone no grabó el audio de los siguientes vídeos que estáis viendo ahora. Como veis, Denis está desmontando el telefonillo de la pared con una señora japonesa, ¿vale? El caso, para resumirlo muy rápido, porque ahora va a venir otro vídeo donde lo explicamos bien, más o menos. Esos días, los últimos días en Tokio, nos alojamos en Airbnb, en un apartamento que habíamos alquilado, y no podíamos entrar, y entonces ahora, no sé, nos flipamos bastante, porque dices, tío, estamos en Japón, último día, no podemos entrar en el piso, ¿qué coño hacemos? Y bueno, os lo vamos a contar. Bueno, pues tenemos una historia que contaros, muy, muy interesante. ¿Os habéis dado cuenta de que sí, esto es ligeramente diferente a... sí, o sea, a nuestra última habitación? No vamos a entrar en detalles, pero bueno, estamos en una habitación de alguien y no estamos de ocupas, ¿eh? No nos hemos colado ni Denis, ni yo, ni Rodolfo, que es mi grano. Bueno, el tema es que hemos llegado al apartamento, pues como casi cada día, tarde, a la 1 de la mañana o así, ¿no? Pues porque estamos en Tokio, estamos visitando cosas, de aquí para allá. Llegamos y la puerta de abajo de la casa, pues no abre. Y va con un código, ¿no? Pero no abría. Entonces se ve que la vecina ha echado un pestillo que hay por dentro. Y no se puede entrar. Y nada. Entonces, claro, nos ponemos en contacto con la chica de Airbnb. Y dice que nos esperemos, tal y cual. La mujer... al lado del piso hay como una tiendecita, como un bar, ¿no? Un restaurante, sí. Restaurante, bueno, así, de sushi y cosas así pequeñitas, creo. Y la tía nos intenta ayudar, la llama por teléfono a la chica de la Airbnb, no sé qué, y nada, que no se puede abrir la puerta. Y nada, y nos vemos en la calle, ahí tirados. La tía intenta picar al interfono, a llamar a los vecinos, no contestan, empieza a coger piedras, le empieza a tirar piedras a la ventana de los vecinos, muy fuerte. Y nada, pues después de mucho rato de que no podíamos entrar ni nada de eso, pues la chica Airbnb nos ha pedido que cojamos un taxi, que nos lo paga, y que vayamos a otro piso de Airbnb que tiene. Y nada, pues cogemos el taxi, llegamos al piso y nos estaba esperando y... Sorry, nos ha pedido perdón 20.000 veces, tío. Y... o sea, más sabía hasta mal, ¿sabes? Y nos estamos cagando en su padre. Pero no se sabía hasta mal, ¿no? Y nada, y ahora estamos en lo que intuyo que es su habitación. Porque es que ya me dirás tú. Aquí hay cosas, hay el cargador de portátil, una taza, no sé. Sí, es una habitación... cosas de comida, ¿no? Sí. Cepilladientes. Y nada, y mañana ella nos ha dicho que a las 8 de la mañana ir a asegurarse de que la puerta se abre. Exacto. Porque le hemos dicho que a las 9 tenemos intención de ir para allá. Bueno... son las cosas que pueden pasar cuando reservas Airbnb. Sí, hemos tenido que tirar de traductor de Google, sí, de, o sea, japonés a inglés. Menos mal que teníamos batería en el móvil, menos mal que tenemos pocket wifi, porque sin estas cosas pues hubiera sido muy difícil entendernos con la gente, poder comunicarnos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nos hubiéramos también, tenido que dormir en la calle. Y una cosa también muy importante que tenéis que llevar siempre encima cuando vayáis de viaje son powerbanks. Petacas. De batería. Petacas de batería. Si estáis fuera... a tope. De todos modos, en Japón hay muchos 7-Eleven y normalmente, pues, si caminas un poco, pues te encuentras uno y puedes comprar un powerbank o puedes comprar un cable y cargar tu móvil ahí o algo. Pero bueno, mucho mejor si lleváis uno. Y nada, o sea, es que mañana es el último día que estamos en Japón.
Queríamos madrugar para ir a Akihabara el último día y bueno, madrugaremos para ir al piso y ducharnos y acabar de hacer las maletas y luego supongo que iremos a Akihabara e intentaremos no llegar tarde para que no nos pase lo mismo. Exacto. Pero vaya movida, estamos hablando flojito porque estamos en un piso donde hay más gente, o sea, estamos en una de las habitaciones del piso. Pero bueno, aventuras, tío, aventuras de Japón. Así que estas nada. Estas son gente. Anécdotas que contar a nuestros nietos. Así que nada, tío. Que me cago en Airbnb. Bueno, en verdad, no, me cago en la vecina que ha cerrado la puerta, tío. Es que. Hija de puta, ¿pa' tío? ¿Qué cojones cierras la puta puerta, tío? Mañana le voy a cerrar yo la puerta a las 8 de la tarde. Cuando lleguemos al piso a las 8 de la tarde, le voy a cerrar con llave. Que se joda. Y nada, pues eso ha sido el vídeo de hoy. Espero que también sea de Airbnb porque no tendrá llave de la puerta. Eso ha sido el vídeo de hoy, gente. Cosas que pasan. Bueno, Nick, que son las 2:00. Son las... Mira, tu móvil está aquí, tío. Son las 3:20 de la mañana. Exacto. Y a las 9 8. Tenemos que ir. A las 8:30, 8:00, tenemos que ir para el otro lado.